papisa, la que era mujer y fue papa. Uy, esto, mira, cuando tú hablas de esto, les tocas las fibras más íntimas del catolicismo. Es una cosa impresionante. Y para finalizar, haciendo estadísticas, los que las hacen, yo no me dedico a eso, pero siempre hay gente que se agarra contando, dicen que 30% de los papas fueron nombrados papas cuando tenían entre 11 años a 13 años de edad. Bueno, esa era la situación que prevalecía cuando aparecieron los primeros reformadores. Todos fueron monjes católicos. Ellos nunca se atribuyeron el título de reformadores. Ellos no querían dividir la iglesia cristiana. Ellos querían que la iglesia volviera a sus orígenes. Y se armó. Pero de eso vamos a hablar el próximo jueves. Vamos a orar. Señor, con todas estas cosas que nosotros aprendemos de la historia y las comparamos con la Biblia, con tu palabra, nos damos cuenta solamente de una cosa: que los hombres pervertimos las cosas, que nosotros los hombres por la naturaleza pervertimos, torcemos las escrituras. Pero el Espíritu de Dios siempre permaneció latente y comenzaba a iluminar los corazones de algunos hombres, de algunas mujeres en aquel tiempo. Hoy todavía vivimos las consecuencias. Señor, queremos hacer una oración especial por casi 1,000,000,000 de católicos alrededor del mundo. Tantos que son, hay tanta gente ahí, hermanos, que verdaderamente ama a Dios, de veras. ¿Ustedes creen que puede haber gente que ame a Dios? De veras, yo lo creo, de veras, yo sé que sí. Yo conocí a un sacerdote católico en Argentina, en una convención. Se me acercó y me dijo: yo soy sacerdote católico. Me lo decía así como, yo le decía: no, no te dé vergüenza. Y empezó a llorar y me dijo: ¿sabes qué, Chuy? Me dijo, porque él asistió a ese evento, vestido así de traje, pero yo soy el sacerdote fulano, tenía un puesto alto ahí. Y me dice: ¿sabes? Yo amo a Cristo con todo mi corazón, y ahorita tengo problemas en mi diócesis porque le estoy enseñando a la gente la Biblia. Están naciendo de nuevo, dice. Tengo un avivamiento en mi parroquia. Y vieran qué tremendo. Yo nunca había platicado con una persona así. Después yo regresé a México y él me escribía. Dejó de escribirme, no sé qué pasó, pero en sus cartas me decía que estaban a punto de excomulgarlo. Qué cosas, ¿no? Pero hay mucha gente, hermanos. ¿No le gustaría que oráramos por ellos? Póngase de pie. Que oráramos un minuto. Señor, son más de 1,000,000,000 tal vez de católicos alrededor del mundo que han sido engañados, que han sido abusados por hombres sin escrúpulos. Qué triste. Pero pedimos por ellos, Señor, porque dentro de la Iglesia Católica tú tienes también a tus escogidos, a los que tú sabes que te buscarán. Oramos, Señor, para que tu misericordia se extienda al mayor número posible de ellos. No tanto para que agredan a sus líderes religiosos, sino para que te conozcan a ti, Señor Jesús, que eres el camino, la verdad y la vida. Que ellos sepan y puedan ver que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Oramos por el Papa actual, Señor, para que tú le des una iluminación, algo que él pueda decirle a todos, toda esa gente que lo sigue de una manera idolátrica. Oramos, Señor, sabemos que tú tienes gente allí. Oramos para que envíes tu salvación y de entre todos, Señor, entre todos los seres humanos que habitamos esta tierra, se cumpla tu propósito.
Porque el Señor conoce a los que son suyos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos, los que habían de ser salvos. Y si tú te consideras alguien bendecido por Dios, que te sacó del oscurantismo, dale gracias a Dios, agradécele. Pero que esta información que tú estás recibiendo no sea motivo de agresión hacia ellos. No, no. Tengamos mucho cuidado con eso, porque de ahí salimos la mayoría de los que estamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, con un corazón de compasión y misericordia, es que nosotros oramos a favor de ellos. Amén. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga. Thank you.